Mamo, cuéntenos, por favor, ¿cómo es su nombre? Arwa Bikku, nombre Mamo. Arwa Bikku significa fuerza de la luz. Y mi nombre en español es Crispín Izquierdo. Crispín Izquierdo. Izquierdo, sí. ¿Usted habita en la Sierra Nevada? Yo habito en la Sierra Nevada, en Santa Marta. Vengo de un linaje Mamo muy profundo de la Sierra. Arumac Flore, Mamo Rufino y mi papá Kun Makú, Manei Makú. Todos de Mamo, linaje de Mamo. ¿Y de qué comunidad pertenece? ¿De qué? Pertenezco a la comunidad Ik Vintqua, o que se conoce antropológicamente como los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Okay, okay. Somos cuatro pueblos originarios. Sí. Los Cagaba o Peibus, que se conocen como Kogis. Sí. Y Wibwa, Bibwa, sí, que se conoce como Arsarios, sí, o Malayos. Sí. Y los Cancuamacacuchucua, que le dicen Atanqueros. Esos cuatro pueblos son de Atanques. Esos cuatro pueblos son originarios de la sierra. Y tenemos como guías espirituales, guías originales, los Mamos, que son las máximas autoridades que existen internamente. Muy bien. Entonces, cuéntenos, hoy lo vimos, usted hizo una demostración de la ejecución. ¿Cómo se llama caracol? Este estructura? Esto se llama Yosa. 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 Y es agua. Okay. Nosotros no, como Mamo, no nos bañamos en el mar. No. Está prohibido dentro del pensamiento nuestro. Porque el mar para nosotros es la placenta de mamá. La mamá tierra. Entonces nosotros no podemos revolcarnos dentro de la placenta de mamá. En cambio en el río torrentoso, en el río ahí sí nos podemos bañar, porque ahí nos saca toda la impureza y va al mar, y esa impureza sirve de alimento para los peces, que son nuestros hermanos. Lo único que podemos usar del mar, ese instrumento sagrado. ¿Cómo se llama? Yosa. Yosa. Yosa, que significa llamado del agua hacia el universo. Porque nosotros, el origen de nosotros es el agua y la tierra es la mamá de nosotros, universalmente. Entonces, por eso lleva el nombre de yo he visto ellos. Que, yo vi en un video que le llamaban trompetas de caracol. Y realmente es una trompeta. Ok. ¿Sí? ¿Y eso entonces fue? Esta parte inicial que está aquí, ¿sí?, dicen los Mamos que es el origen del mundo. Y a su vez es el origen del pensamiento. Entonces se llama ziricho. Ziricho. Zigo es ombligo. Y esto simboliza también el punto de partida de la madre tierra en el núcleo de la tierra que produce el fuego. Y cuando la mujer tiene la primera menstruación, entonces está en juego la vida para de esa mujer para la tierra. Bueno, es esto ya. Y usted sonó como este es un aerófono. Un aerófono, entonces se produce guturalmente. Sí. Pero las canciones, como son sagradas, tenemos diferentes canciones. La que canté aquí, ¿sí?, es una evocación al universo, dándole gracias por estar la humanidad viva en la tierra. ¿Para ustedes eso es música o eso es un ritual? Es un ritual, es como un llamado que uno le hace a la fuerza del universo, como Dios del universo, para que a través de la evocación que hacemos y el agua, porque ellos vienen del agua, nos refresque la memoria espiritual para estar en contacto permanente con la naturaleza. Por favor, podríamos tocar. ¿Cómo es la embocadura? La boca. Okay. Bueno, y entonces, ¿sí?, ¿cómo es? Esto se interpreta, ¿sí?, es como si estuviéramos hablando a través del viento, porque en la formación del planeta, de la madre tierra, hubieron dos fuerzas. ¿Sí? El viento representaba al hombre y la oscuridad representaba a la mujer. Entonces, entre ese matrimonio, antes de que existieran las estrellas, hubo un matrimonio entre el viento y la oscuridad. Al chocarse esas dos fuerzas, entonces quedó el viento
engendrando las primeras estrellas, y a partir de las estrellas quedaron las madres. Por eso las estrellas son madres de nosotros también, como la madre tierra, y el sol es nuestro padre. Ya finalmente, y agradeciéndole, venga, ¿qué música ustedes tocan allá en su pueblo? Yo toco, como estamos ahí cerca de la costa, yo toco de todo. Vallenato, merengue, todo. Porro, cumbia, puya. Bueno, un mensaje a los colombianos, a la humanidad. A la humanidad. Ustedes son, ¿por qué son nuestros hermanos? Nosotros para ustedes somos hermanos menores. ¿Por qué eso? Porque resulta que el mismo pensamiento que tenemos nosotros filosóficamente debía conservarlo la humanidad. Pero como la humanidad perdió sus guías espirituales originales, no tienen, sus mamus ya se murieron y se perdieron, no siguieron la guía de los mamus. En cambio, los únicos que en el mundo aún preservamos el pensamiento de la misma existencia de la madre tierra, cuidamos la tierra, no la profanamos. Entonces nos hemos mantenido con nuestro vestuario, nuestros gorros, nuestra lengua original, y todavía permanecemos allá. Entonces allá es otro mundo diferente. ¿Sí? O sea que nosotros estamos destruyendo el planeta, todo, la Tierra. Están acabando con todo. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la invitación? El llamado es que ojalá nos escuchen, y que si quieren tener un poco de sentimiento práctico con nosotros, es irnos a visitar, y allá se dan cuenta que allá, en vez de estar destruyendo, se está perviviendo. La naturaleza está volviendo a florecer otra vez. Los ríos están llenos de agua. No conocemos invierno, no conocemos nada. Mientras que en otras sociedades se está acabando el agua, se está teniendo. Es el único páramo cercano al mar más grande del mundo. Es el único páramo donde corren las aguas en todas sus direcciones, por el sur, por el norte, por todas las direcciones. Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada. Por eso le llamamos el corazón de la humanidad, el corazón del mundo vivo. Entonces, ese es el ejemplo. Nuestros mayores mamus que están asentados en cada uno de sus lugares sagrados, de sus sitios sagrados, de sus cangurúas, me voy a permitir hacer un llamado al universo a través del cántico especial que usamos nosotros, los mamus. Desde el mismo instante o momento en que la tierra fue madre de nosotros, por eso para los mamus, contrario a lo que piensa la gente, la tierra es dueña de nosotros. Por eso la preservamos, la cuidamos, y por eso quiero hacerle un llamado a mis hermanos originarios del continente, agradecerle al Ministerio de la Cultura que nos hayan llamado a este evocar, a este abrir y a este cántico especial, que sé que de lo más recóndito del corazón de los mamus es un aliento de paz para cada uno de nosotros en cualquier lugar del planeta donde nos encontremos. Quiero invitar también a todos nuestros pueblos originarios de todas las instancias donde se encuentren y que aún perviven a través de nuestra sabiduría milenaria, nos reencontremos juntos en este momento a través de esta evocación que voy a hacer a través del caracol sagrado. Thank you.
Este es el diálogo que nosotros los manos mantenemos permanente a través de nuestras reflexiones profundas, pidiendo por un nuevo reencuentro de la humanidad. Cuando reencontremos, podremos redescubrir el verdadero amor por las leyes de la naturaleza. ¿Por qué significamos nosotros aquí en este planeta que nosotros denominamos Seineca? A ti, Seineca. Amén. Gracias al Mamo, que con su legado nos muestra la importancia de vivir en armonía con la tierra y la urgencia de avanzar en el cuidado de nuestros territorios. El ejercicio de participación del Plan Nacional de Cultura recorrió el territorio nacional durante 5 años para reflejar qué es Colombia.